Es que me he visto una mariquita en el suelo. Y estoy observando. Sí, aquí en el suelo, sí, ahí. No le sé dónde. Ok. Creo que este hombre ya no ha despertado, así que. No vas a despertar, de hecho. Se ha quedado todo dormido ahí. Se ha quedado todo dormido ahí ya para mañana. Menudo sitio para dormir. Menudo sitio para dormir. Pero bueno, si le gusta dormir después de tormenta, yo ahí no me meto. No, si yo no por eso. Dormido. Es guerra de sueño propio. ¿Qué le iba a decir? Tengo que ir sí o sí hacia Blackwater ahora en un rato. ¿Le acompaño? Por eso se lo estoy comentando. Pero antes tengo que hacer una cosita. Tardaré poco. Vale. Sí. O sea, me puede acompañar si quiere, pero... Es para que tenga en cuenta que voy a tardar un poco. No te preocupes. Es que tengo que ver algo sobre la chaqueta, que... No sé, creo que es una... Una talla menos o una talla más, no lo sé. Creo que con el tema de la mina no sé qué le ha pasado, pero la noto un poco rara. Seguramente le guste pensando en la semana que llevamos. He encontrado un sitio para acampar ciertamente cómodo. He estado observando y dejémoslo en que no va nunca nadie. Perfecto, entonces. Porque lo que menos quiero ahora mismo es... Que la gente me moleste. ¿Y qué tal su día? Pues trabajando. Y aguantando. Imbéciles. Pero... bien. He hecho dos gomas. He vendido un caballo. He sacado 50 y pico de heno. Eso está bien. Empecé el día con 10 dólares. Y ahora tengo 269. Eso está muy bien. Sí. Es la verdad. Y ahora, por fin, se puede decir que ir antes a por un caballo salvaje ya no vale 2000 pavos para comprar un caballo salvaje. Ahora... ¿cuántos...? Puedo ir a buscarlos directamente. Tipo, pero si los vendes de vender de que tú no te los quedas, siguen 5 puntos. Bueno, al menos ahora puede permitirse tener un poco de... stock más barato. Mm.
Ciertamente es la primera vez que voy a esta tienda. No sé dónde está exactamente. Supongo que será ese hombre de ahí. Sí. Ese mismo. No pregunté cómo lo sé. Claro. Sí, yo no pregunto. Yo te espero por aquí. Da. De chambear gente. Vale, vamos a ver. Un tipo de tirantes que son súper bonitos. Suelen quedar súper bien. Hombre, no.
¿Por qué empezó a salir aquí ahora? Pongo en los nervios, tío, que me salga eso. Thank you.
intenta quitarme el accesorio.